Sigue en la lucha, porque sin lucha no hay victoria, mis amores. Las protestas siguen en todo el país y ahorita en el hospital de especialidades pediátricas de Torrijos siguen protestando porque no quieren que les vendan el terreno de la viveza. Oye, vamos a ver qué pasa por acá. Llévate la Melch. Doctor, si se une todo el pueblo, no lo vencerán. Esta lucha no va a parar, porque la torre no la tienen que dar. Seguimos en la lucha acá porque todavía tenemos el miedo que nos vendan la pediátrica. No se dan cuenta que ya tenemos el antecedente del Inducol, tenemos el KPC y tenemos los neonatos. ¿Cómo? Nosotros que estamos completos, que tenemos insumos, equipos para dar respuesta y estamos dando respuesta, ¿cómo tú vas a cerrar uno para poner problema al otro? Ah, oh. ¿Usted se sabe un par de consignas? Sí, mire, bueno. ¿Cómo cuál se sabe? Dígame una consigna. No, yo tiro mi consigna. Hemos avanzado, la lucha continúa. ¿Qué está pasando con el hospital de especialidades pediátricas? Vender esto y deteriorar el servicio realmente es un crimen. Oye, y esta lucha no es por plata, esta lucha es por nuestros hijos. No, sí, esta lucha no es por plata, esta lucha es por los niños que se van a quedar sin atención médica. Dios. Definitivamente, como lo está planteando el gobierno, la fusión lo que va a hacer es deteriorar todavía más. No se me agite, no se me agite. Hombre, Dios los bendiga, niños. Tengo esas cositas en la ventana. Bueno, por esos niños son los que esta gente está saliendo a la calle a protestar. Qué bonito.